Eucaliptus. El género Eucaliptus comprende más de 700 especies. El Eucaliptus globulus, blanco o azul, es el que describiré en esta ocasión, ya que es el que tiene las características medicinales más importantes. Parte útil: son sus hojas frescas o secas. Tiene un gran poder expectorante, abre las vías respiratorias. El mentol que contiene el eucaliptus es ideal para dicho proceso. Basta con aspirar vapores varias veces al día. Posee propiedades antiinflamatorias para reducir la inflamación de garganta y mucosas. Ideal para el asma. No solo abre las vías respiratorias primarias, sino también abre los bronquios. De esta manera el oxígeno podrá circular mejor, aliviando la sensación de asfixia. Es hipoglucemiante para la diabetes, ayudando a regular el azúcar en sangre de manera natural. Desinfectante. Se suelen realizar enjuagues bucales para evitar y tratar infecciones como gingivitis o todo tipo de astas. Alivia dolores musculares y articulares. Con masajes se utiliza el aceite que ayuda a relajar la musculatura, también para aliviar dolores de artritis, reuma y artrosis. Se pueden realizar vaho para los problemas respiratorios y de resfrío. Se suele utilizar su aceite esencial de una manera muy sencilla, preparando con hojas trituradas secas que se mezclan con aceite natural de almendra o de coco. Se pone la mezcla a fuego lento durante unas horas. Luego colamos a través de un paño de algodón y se guarda en un frasco color ámbar, preferentemente en un sitio oscuro. Este aceite tiene una duración de 6 meses y se puede utilizar en masajes sobre el pecho o en cualquier zona que presente dolores, tanto musculares o articulares. La miel del eucaliptus se obtiene de las abejas que han libado sus flores. Suele presentar un color más oscuro y con presencia del aroma característico de esta planta. La miel ayuda a reforzar el sistema inmunológico y vencer resfríos. Descripción: porte y talla. Es un árbol perenne de porte recto. Puede llegar a medir más de 60 metros de altura. En algunos ejemplares, la corteza exterior es caediza, tridoma caedizo, en láminas o tiras. Esto es muy importante. Sus hojas presentan un dimorfismo foliar, es decir, que en el mismo árbol hay diferencia entre sus hojas. Las hojas jóvenes son ovaladas en forma de corazón, sin pecíolo y se disponen opuestas entre sí y horizontalmente respecto al árbol, por lo que el sol solo incide en una cara y ambas caras presentan coloración diferentes. Sus hojas adultas son alargadas, lanceoladas, con pecíolo y se disponen en forma alterna y verticalmente respecto al árbol, por lo que el sol incide de igual manera en ambas caras y solo tienen una coloración siendo más azuladas. Las hojas adultas son las que contienen más aceites esenciales, de composición variable, pero generalmente contienen cineol como componente mayoritario, además de taninos, resinas, ceras y una sustancia bacteriostática. Las inflorescencias son aromáticas, se disponen en umbelas axilares de 5 a 10 flores con pedúnculo cilíndrico. Cuentan con órganos masculinos y femeninos y florecen al aparecer el follaje adulto. Son consideradas melíferas. Los frutos son una cápsula de contextura leñosa. Las semillas son pequeñas, poliédricas, con ángulos muy marcados y de menos de un milímetro de diámetro. Las semillas estériles son más oscuras y angostas. Otras especies son Eucaliptus camendulensis, Eucaliptus citriodora, Eucaliptus cladoscalix. Muchas gracias por ver el video.